Muy buenas a todos, chicos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un capítulo más de Final Fantasy X-2 HD Remaster. Bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo. Vamos a hacer esta vez la ruta... Bueno, la ruta la zona secreta, por así decirlo, por segunda vez, de la llanura de los rayos, ¿vale? Vamos a intentar completar ese reto, chicos, que ya os dije que, bueno, ahí había un reto, el cual, bueno, era bastante complejo de completar. Así que vamos a ponernos a prueba en este dificilísimo puzzle, chicos. Vamos a ver, bueno, digamos, para empezar, hay que tener una habilidad importante puesta en el equipo, ¿vale? Porque de lo contrario, pues esto se puede hacer inclusive más difícil, este reto, ¿vale? Se puede, digamos, complicar aún más. Y la habilidad, pues, es simple, es ningún encuentro, ¿vale? Así que vamos a ponerla. Y así de paso facilitamos un poco las cosas para llegar allí. A ver, veamos, tenemos aquí puesto a este bichejo, Gran Dragón, nada, vamos a cambiarlo. Y vamos a poner a las chicas, aunque no va a haber combates, pero, en fin. Vale, a ver. Bien, bueno, pues vamos a buscar al soldado, que es el que nos permitía entrar en dicha cueva. Está un poco más adelante, la siguiente pantalla, me parece, la zona norte, así que, bueno, comentaros, chicos, que, bueno, vais a tener que tener bastante paciencia, incluido yo, por supuesto, porque, bueno, esto no se va a completar muy fácil, que digamos, es una tarea un poco complicada, pero lo que sí hay que tener en cuenta, chicos, es que hay que apuntar una serie de dígitos, ¿vale? Unos datos, dígitos, como queráis decirlo, para, bueno, abrir ese camino por esta cueva, ¿vale? Así que mi consejo es que cojáis papel y boli, apuntéis todo lo que vamos a ver ahora, porque de lo contrario, memorizar todos los dígitos que nos van a dar o a ofrecer, pues es bastante complicado, digamos, memorizarlos, ¿vale? Porque hay que meter dichos códigos, dígitos, pues, por toda la cueva, ¿vale? Así que los apuntáis. Y así, bueno, facilitamos un poco más el recorrido de esta cueva, chicos, de esta complejadísima cueva. A ver. Ya sabéis, por otra parte, que aquí entramos. Entramos en el capítulo 5, justamente cuando completamos esta misión. Fue fácil, vencimos a un jefe, que fue Panzer, me parece, buscamos a Cid. Y ya, pues, el capítulo acabó ahí, pero como ya os dije, ahora hay una segunda oportunidad de entrar y es cuando hay que completar este puzzle, chicos, ¿vale? Para coger algo simple. Es un simple accesorio lo que nos dan. Y os preguntaréis, ¿por qué cojones nos dan algo tan simple como esto después de completar un reto de tal dificultad, ¿no? Pero, en fin, vamos a intentar conseguirlo y luego veremos a ver qué accesorio es. Veamos, aquí nos dan una especie de tutorial un poco básico al principio, es fácil de entenderlo. Nos dice cómo abrirse camino en la cueva. Para avanzar por esta cueva debes recordar varias cifras y combinarlas. Cuando lo hagas, se levantarán las paredes que bloquean el camino y podrás pasar. Vale. Y no están las pistas. Muy bien, esto es lo que hay que apuntar, chicos, ¿vale? Vamos a ver. La información necesaria tal para hacer que se levanten las paredes aparece en la parte superior izquierda e inferior derecha de la pantalla. Se puede ver, por ejemplo, al entrar en la cueva al examinar una pared. Las paredes, por ejemplo, salen marcadas en el mapa. Esto es fácil, chicos, ¿vale? Si fijáis en el punto rojo, el mapa, pues eso es la localización de las paredes, por así decirlo, que hay que examinar para abrir ese camino, ¿vale? Así que esto no es complicado. Es algo simple. Lo difícil es abrir las paredes. Así que veamos, tenemos aquí más pistas. En la parte superior izquierda de la pantalla, el mensajito que nos sale es el número de la pared siguiente que tenemos que buscar. Cifra clave 1. Vale, la parte derecha de la pantalla, cifra clave 2. Muy bien. Avanza hasta la próxima pared. Levántala y examínala. Vale. Muy bien, a modo de ejemplo, pues nos está diciendo que si el mensaje fuese de arriba, la parte superior izquierda, 10, pues habría que sumarlo a la cifra clave 2, que es el que sale abajo a la derecha. Y en ese caso, pues habría que sumar los dos números, es decir, 15 más 10, igual a 25. Pero cuidado, porque las cifras clave no siempre son tan sencillas. También es posible que tengas que combinar el cálculo, utilizar, perdón, el cálculo del número de batallas, guiles, etc. Hay que prestar atención a todas las cifras. Vale. ¿Quieres practicar? Pues sí, vamos a familiarizarnos un poco con la cueva, chicos, con esto de los números. Vamos a ver. Veamos, en la parte inferior aparece una de las cifras clave para que se levante la siguiente pared. Es decir, la próxima pared que se levantará es la número 3.
Y la cifra clave 2 es 8. Desaparece. Vuelve. El mapa de orientación, tal tal, como os he dicho antes, aparece marcado en el mapa. Vale. Pues venga. A ver. Muy bien. Genial, el número que aparece en la parte superior izquierda es una de las cifras clave de esta pared. Es decir, 8 es la cifra clave número 1. Antes has visto, por otro lado, que la cifra clave 2 era 8. 8 más 8, 16. Vale, hasta aquí está bastante claro. Muy bien. Pues venga. 16 es el código correcto para abrir esta primera pared, chicos. Pero antes de darle deprisa y corriendo para que se abra la pared y seguir, es importante que apuntéis, bueno, desde ya, el resultado de todas las paredes, ¿vale? Es decir, 16 en este caso es el código correcto para abrir esta pared. Pues apuntarlo, ¿vale? Porque luego, bueno, quizás nos va a hacer falta introducir o sumar o multiplicar, inclusive, estos números, ¿vale? Así que vamos a poner, por ejemplo, la pared número 3. Que es 16. Vale. Muy bien. Y la siguiente pared, por cierto, que es la pared 10, que aparece abajo. La pista clave es 2, muy bien. Pista clave 2. Vale. Al levantarse la pared aparecen cofres y desaparecen los que había visto antes. Bueno. A ver. Por otra parte, abrir estos cofres, como ya hemos visto en el tutorial este, es algo útil, ¿no? Porque si abrimos el correcto, digamos, una de las siguientes paredes que examinemos, por así decirlo, pues puede ser que se levante sola. Es decir, el código se meta de forma automática, ¿vale? Así que si hay suerte, bien, y si no, pues nada. Así que vamos a buscar la siguiente pared, chicos, a ver si hay suerte, vamos a ver. Bueno, más cosas, aquí hay cofres. Hay cofres, ¿vale? Y uno de ellos contiene un objeto importante, que es... no me acuerdo cuál era, creo que es el que nos daba la habilidad expansión de vida para... para el look super de Pain, me parece. O el de Yuna, uno de los dos. Así que vamos a intentar coger todos los cofres y ya está. A ver. Vale, veamos. Tenemos la pista de esta pared, es 91, que es el número que sale arriba a la izquierda. Muy bien, pues a este número tenemos que sumarle el que hemos apuntado antes. Que sería 93. Vamos a ver un momento. Vale. Muy bien, apuntar ese numerito también. Y a por la siguiente pared. Vamos a ver. Quizás notaréis que las primeras paredes son fáciles, chicos, porque no hay que hacer mucho, simplemente sumar los números que nos van dando y luego ya, pues, abrir las paredes. Pero la cosa se complica a partir de la quinta pared aproximadamente, cuando ya, pues, nos piden el número de guiles, nos piden multiplicar el número de batallas que hemos ido haciendo. Y, en fin, eso, pues, nos complica más el completar esta ruta, pero bueno. A ver si suerte. Y sale todo bien. A ver, ¿esto qué es? Registro de los códigos de las paredes. Aquí puedes ver los códigos de las paredes que se han levantado. Ah, vale. Muy bien. Genial. Vale, vamos a mirar la pista de la pared siguiente, que es la 11, que es 22. Muy bien, pues vamos a apuntar esa clave, chicos, a ver. Vale. Bien, tenemos el código primero, la pista 1, 917, pues hay que sumarle a este el 22. Que serían 939. Vale, pues vamos a apuntar
el número correcto de esta pared. Muy bien. Ah, por la siguiente pared. La pared que parece es, por cierto, la número 5. Y esta vez nos pide, fijaros, el código de la pared número 10 que hemos levantado. Que en este caso, como está apuntada, es 93. Pues habrá que sumárselo a la pista que nos dé dicha pared al tocarla. Así que vamos a ello. A ver, si hay suerte en un cofre de estos, es el correcto. Tampoco, joder, tío. Talismán, muy bien. Vale, ¿qué tenemos? El código, la pista número 1 es 754. Vale. Perfecto. Vamos a ver, un momento. A ver. Código de la pared número 10. Vamos a ver cómo es esto. En este caso, habrá que sumar 754 más 93. Pues vamos a usar mejor la calculadora, chicos, porque así a ojo, como que vamos a tardar un poco más. Vamos a ver. Veamos cuánto da esto. Hay que tener paciencia, como veis, porque es que esto no se completa, no se completa fácil. Vamos a ver. ¿Cuánto da esto? Vale, 847. Muy bien. Vale, vamos a apuntarlo, el numerito este. A ver. Vale. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Correcto. Anda, mira, hemos abierto un cofre. Correcto. Se ha levantado una pared en algún lugar. Vale, código de desbloqueo de la número 1, 939. Bueno. Vale, creo que se ha abierto esta pared mediante el cofre que hemos cogido, el correcto. Muy bien. Pues venga, a por la siguiente. A ver. Veamos, código de la pared número 10 más número de batallas luchadas que has entrado desde la cueva. Es decir, en este caso no hay que apuntar nada porque no ha habido luchas, ¿vale? Así que hay que apuntar solamente pues el código de la pared número 10. Y sumarle, por cierto, vamos a mirar qué número es. El que tenemos ahí abajo, 144. Muy bien. Vale, pues hay que sumar 144. Vamos a apuntarlo aquí un momento. La pared número 10, que lo tenemos apuntado aquí, es 93. Vale. 144 más 93. ¿Cuánto da esto? Vale.
Vale, 237. Muy bien, vamos a montarlo. Muy bien. A ver. La pared siguiente es el código de la pared número 10. Por 2. Vale. Muy bien, o sea que hay que sumar el número de la pared número 10 dos veces. Vale. Veamos. ¿Qué tenemos? 762, es la pista clave número 1. Muy bien, pues a esto vamos a sumarle. Vamos a ver. Y no está esto, 948. O nos tiene que dar esto, vamos a ver. Porque ya aquí, como veis, nos piden más cosas. A ver. Vale. Bien. A ver, por el frente hay un interruptor de estos. Vamos a mirar a ver qué es, a ver qué nos dice. Registro el número de batallas. Aquí puedes comprobar las batallas que hemos tenido durante el recorrido desde que hemos iniciado la cueva. Nada. No hay batallas, por tanto no hay que apuntar nada. Muy bien. De ahí la importancia, chicos, por cierto, de poner esta habilidad, ningún encuentro, porque si no luego habría que sumar más batallas y, en fin, eso sería ya, pues, aún más lioso, ¿no? Porque habría que apuntar más datos. Y contra menos apunte, pues mejor. A ver, siguiente pared. ¿Dónde está? Está un poco lejos, hostia puta. Está en la otra punta del mapa. A ver. Aquí está. Vale, a ver qué nos pide esto. Vamos a apuntar la clave antes de examinar la pared. Que es 4940. Vale. Vamos a ver. Vale, pues hay que sumarle el numerito que aparece arriba. Muy bien. ¿Qué sería? Vamos a ver. ¿Cuánto sería esto? Muy bien. Si la calculadora no me falla, nos tiene que dar esto, este número. Vamos a apuntarlo antes, por si acaso. Vamos a ver. Vale, genial. Muy bien. Guía del explorador, ¿esto qué es? El número de batallas desde que has cogido. Bueno, desde que has entrado en la cueva, mejor dicho, es actualmente 0. Y el código de la pared número 13 era 14309. Vale, no sé para qué es esto. Hostia puta. Bueno. Pues siguiente pared. Vamos a ver, es esta. Veamos, ¿qué número tenemos ahí? El número de batallas desde que has entrado en la cueva hasta que se ha levantado la pared número 12. Pues como no hemos tenido combates, un 0, patatero. Hay que apuntar. Ninguno. Vale. El código de la pared número 13. Pues como está apuntado aquí, vamos a ver cuál era. El anterior. Vale, es decir, 14.913. No, 14.309. ¿Qué digo? Vamos a ver. Vale. Muy bien, a ver un momento, vamos a apuntar el numerito este. Y el de abajo, a ver, nos dice código de la pared número 12 y el número de la pared número 13. Vale, pues vamos a sumarlos, ya que estamos, antes de tocar
la pared y ya está. Vamos a ver. El código de la pared número 12 era 948. Vale. Y el de la número 13... 14.309. Vamos a ver. Vale, lo tenemos, muy bien. Un segundo, vamos a ir por aquí abajo a ver si hay un cofre. Porque igual sí, hay un cofre escondido por aquí. Sí, míralo, vale, me suponía que había aquí algo escondido. ¿Qué es esto? Vale, objeto importante, como os he dicho antes, pues es este. Secreto de la imbatibilidad. Muy bien, esto nos otorga, vamos a ver. Nos permite que Filotea aprenda la habilidad expansión de vida. Muy bien. Ya solamente nos queda con... A ver, tenemos el de Riku y el de Pain ahora. Nos queda el de Yuna. Bueno, el de Yuna creo que está en la Gruta de la Pena, chicos. Es decir, acordaros que había que coger las esferas escarlata a las 10 para abrir esa ruta. Y dentro pues estaba este objeto. A ver. Esta pared no se abre. Vamos a ver. No sé cuánto nos quedarán, cuántas paredes por levantar, pero ya deben ser pocas. Deben ser poquitas ya. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Esta pared requiere el código de la pared número 11 más 6643. Vale, muy bien, pues... Los números que hemos sumado antes, hay que sumárselos a estos, vale. A ver, código de la pared número 11, ¿cuál era? 932. Vale. Más. Vamos a ver. Bien. Vamos a apuntar este numerito. A ver. Veamos. Vale, está mal puesto. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver, porque ya me estoy liando yo de una manera impresionante con tantos números que tengo aquí apuntados. Vamos a ver. La pared número 12, el número de la pared número 12 era 948, vale. Muy bien, a ver. Veamos, a ver ahora, ya tengo la combinación, a ver si es correcta. Vamos a ver. Vale, ahora sí, perfecto, había apuntado un numerito, bueno. Genial, sigamos. A ver, se ha abierto otra pared. Y otra más. Joder, estamos de suerte. La 14, código de desbloqueo 38.096. Vale, a ver, la siguiente pared que hay que tocar es la 2.
Vale. Muy bien. ¿Y dónde está esa pared? A ver. Veamos, las batallas, no ha sido ninguna batalla. Vale. Perfecto, pues solamente hay que introducir el último código que hemos apuntado. Es decir, 18.155. Vamos a ver. Vale. Esta ha sido bastante fácil, muy bien. ¿Este cofre es el correcto? Sí, parece que también es correcto. ¿Estamos de suerte? Muy bien. Entonces la siguiente pared que hay que tocar es la 16. El código o la pista que nos dan es 972. Vale, pues vamos a apuntarla. A ver. Creo que es la que está aquí, yendo en esta dirección. A ver. No, bueno, está al otro lado. Bueno, a ver, un momento. Pues yo creo que va a haber que dar toda la vuelta. Hostia puta. Sí, míralo, porque por aquí no se puede pasar. Joder, tío. Vale, aquí está la pared, perfecto. Aquí casualmente estaba donde encontramos a Cid también y vencimos a Panzer. Aquí acabo ese capítulo. Y me parece, si no me equivoco, esta es la última pared que hay que levantar ya, chicos. Vamos a ver. El cofre correcto y se levanta la pared. Ah, no, pues nos queda otra. Vale. Entonces, en este caso, la siguiente pared es la 4. Y la pista es 1. Muy bien, bueno, eso no hace falta apuntarlo. Se puede recordar de memoria. Muy bien, a ver este cofre que es. Una losa de atuendo, salvación prometida. Vamos a ver qué es esto. ¿Dónde está esto? Habilita magia blanca aprendida y al pasar por los nodos de colores rojo, verde y amarillo, autolázaro. Muy útil, sin duda, esta losa, chicos. Bueno. A ver. Es correcto. Joder, tío, qué suerte. ¡Felicidades! ¡Has terminado! ¡Cojonudo! Misión cumplida, chicos, ya ni más paredes. Muy bien, bueno, nos ha costado un poquito, la verdad, porque con tantos números que hemos apuntado, pues ha habido ahí un momento que casi pues pierdo la cuenta, ¿no? Porque aquí, a la mínima que te equivoques o apuntes un número mal, pues es que te jode todo el rollo. Así que, bueno, pues ya se puede decir que hemos terminado. A ver, el premio que nos dan por esto, no sé si está justamente aquí o simplemente nos hacen la putada de volver a repetir otra vez esto. Es decir, me parece que sí. Me parece que hay que repetir esto dos veces, chicos, porque no está en nada.
El cofre además está justamente enfrente de la última pared que hemos levantado. Es decir, pues ahora como veis no ha aparecido nada. Y era justamente esta la que hemos levantado, la última pared, así que pues no recordaba que sí, hay que repetirlo, ¿vale? Así que espero que este tutorial pues os sirva de ayuda para repetir pues digamos todo esto por segunda vez, ¿vale chicos? Voy a intentarlo yo para sacar ese accesorio. A ver, por lo cual vamos a ir un poco más abajo, a ver, pero yo creo que no hay nada. No hay ningún cofre que valga. Nada, no, es imposible, no. Aquí ya el cofre tiene que haber aparecido y no ha salido. Bueno, pues sí, chicos, hay que... Lamentablemente hay que repetir esto otra vez. Esta jodida cueva. Bueno, pues simplemente saliendo y entrando de ella ya se puede volver a repetir, ¿vale? Así que voy a intentarlo yo. Voy a hacer un corte hasta conseguir ese maldito cofre. Vale, nada, bueno, pues sí, vamos a salir y ya está. Vamos a entrar otra vez, venga. Muy bien, pues vamos a levantar por fin la última pared, chicos. Tengo que decir que me ha costado más que antes, inclusive, levantarlas todas, porque he tenido que abrir, bueno, por mi cuenta todas las paredes. Ningún cofre, pues, ha querido darme la combinación correcta de las... de algunas, mejor dicho, de las paredes, ¿no? Así que, pues, me ha costado un poco más, pero bueno. A ver. Aquí está el cofre. Muy bien. Genial. ¿Qué es? Accesorio genio elemental. Vale. Pues efectivamente, como veis, hay que repetir esto dos veces, chicos. Pensaba yo que no, fijaros, que con una vez bastaba, pero bueno, me ha extrañado bastante antes cuando hemos completado la primera vez este reto y no ha saltado nada. Pero bueno, con dos veces sale este accesorio. Muy bien. Y es esto, a ver. Bien, título de quien domina los elementos en ataque y defensa. Oni elemental. Pero no nos dice que es lo que nos da esa habilidad. Creo que esa habilidad lo que nos activa pues son todos los elementos al atacar y a la vez pues nos defiende ante ellos, ¿vale? Es decir, absorbemos todos los elementos y a la misma vez atacamos con ellos, con los cuatro, o con todos en general. Que no sé cuántos son más de cuatro, pero bueno. Un accesorio que, bueno, pues... quizás debería ser alguno más importante que este, porque a pesar de que este reto es complicado de completar, pero bueno, por lo menos este accesorio sé que, aunque no sé si en esta versión de PS3 creo que se puede conseguir más veces con el Coliseo, pero en PlayStation 2 evidentemente no, así que la única oportunidad de conseguir este accesorio es justamente aquí haciendo esto, ¿vale? Así que bueno, más cosas. Antes de salir, chicos, vamos a ver, porque me ha saltado un cofre antes, que es el que está aquí, que es este, que no lo he abierto. Vamos a ver qué es. No le he querido abrir para mostrar lo que es. Y es esto, libro de furia. Vale, bueno, pues nada. Misión cumplida, ahora sí, chicos. Vamos a salir y vamos a... al Celsius, al barco volador. Vamos a guardar y vamos a cortar el capítulo, chicos. En el siguiente, pues, no sé, vamos a intentar empezar, por ejemplo, el laberinto oculto de Bebelle. El dificilísimo oculto... laberinto de Bebelle. Así que no lo perdáis porque, bueno, eso nos va a llevar bastantes partes el completarlo, chicos. Son 100 niveles, ¿vale? Hay que bajar 100 niveles. Nivel por nivel hasta llegar al 100, empezando por el 1. Y, bueno, pues cuesta bastante, la verdad. Porque esto, en un solo capítulo, pues, como que sería bastante largo. Duraría horas y horas, así que... seguramente, bueno, cortaré... más o menos entre 20 niveles aproximadamente, que es cuando, bueno, pues ya viene lo complicado. Cada 20 niveles. Ya lo veréis a lo que me refiero.
Muy bien, chicos, pues fin del episodio. Bueno, si os ha gustado, espero que os haya sido de ayuda, pues el completar esta maldita ruta. Nada, un saludo para todos, gracias como siempre a los que me seguís, y hasta la próxima.